Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra entrega de su programa Cubanos, la verdad detrás del éxito. Hoy nuestro espacio se viste de gala con un invitado muy especial. Ya verán a lo largo de la historia por qué digo estas palabras. Y afirmo que usted no se vaya de ahí porque hoy vamos a aprender mucho de la mano de Amaury Almaguer, el único decorador de puertas de garaje del mundo. Por lo menos durante muchos años. A lo mejor ya salió alguno por ahí a copiarlo, pero fue definitivamente, y lo pueden buscar en Google, el pionero en desarrollar este tipo de decoraciones, que luego se ha ido extendiendo a todos los frentes de las casas, también interiores, y a otros tipos de decoraciones creativas que vamos a estar mirando en el programa. Pero la historia de este hombre es fascinante. Y yo, que lo conocí ayer y compartimos casi todo el día, no me canso de admirarlo. Así que me parecía imprescindible compartir con todos ustedes este tipo de detalles en la vida de un cubano que nos hacen sentir a todos orgullosos de conocerlo, de que sea un patriota nuestro y que ame tanto a Cuba como todos nosotros. Así que sin más, les presento a Amaury Almaguer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Siempre empezamos por el principio, precisamente, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, Amaury, hacer los primeros negocios? ¿Cómo descubres que tienes una habilidad, un sello especial y un olfato para saber dónde buscar la prosperidad? Mira, no hay un libro ni hay nada que tú puedas definir que eres un buen negociante o eres un mal negociante. Yo creo que yo a lo largo de mi vida he hecho tantas cosas, pero no ha sido con el punto de vista de negocio, sino de supervivencia. Porque la gente se admira mucho del tipo de trabajo que hago y lo unipersonal que se ha hecho a nivel mundial, pero no, es que yo lo he hecho sin la perspectiva de que se iba a hacer de esa manera. O sea, hay gente que estudia un proyecto y trabaja en el proyecto, invierte en el proyecto porque sabe que a 2 años va a degenerar una ganancia, un reconocimiento. Yo todo lo he hecho sin pensar lo que voy a hacer. Te voy a poner como ejemplo. Cuando yo era niño, a la edad de 11 años, yo tuve mi primera empresa. Tú dices, ¿pero eso cómo? Fue en Cuba. En Holguín, Cuba. Okay, acuérdate, vengo de un pueblo pequeño que es un central azucarero y vivía en... ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama, honestamente, se llama Bollo Manso, el área del el barrio pero donde vivía. ¿Pero no existe Bollo Manso? Claro, ¿verdad? Y pregunta a la Magdalena. Yo pensaba que era una no, bodega. No, no, no. Acuérdate que después de la revolución se cambiaron los nombres de todas las cosas. Ese era un batey que se llama el Central José, se llamaba Central San José, y después del 59 se llama Central Cristino Naranjo. Pero el barrio se llamaba así. Entonces, yo me crié en ese barrio. Y cuando llego para Holguín, me empecé a entrar ya del campesinito, ya me hice un poquito más civilizado, pero no tenía dinero. Entonces, ¿cuál fue la perspectiva? Que yo vi una perspectiva, yo veía que la escasez de alimentos, cuando se comenzó la tarjeta de racionamiento, era inmensa. Entonces, a los enfermos le daban una cuota de alimento extra de la tarjeta de racionamiento, no de abastecimiento. O sea, pescado, carne, extra leche. Exactamente. Yo, mi tía Ana era diabética. Y yo venía y decía, Eliezer, ¿quieres tú tener una dieta extra de lo que te dan en la tarjeta de racionamiento? Tú me decías, claro que sí. Digo, mira, vete al policlínico, dile estas características, que es la característica en aquel tiempo, de igual que ahora, ¿no? De la diabetes, se descubre por la cantidad de veces que tú quieres orinar, la resequedad en los labios, el ansia de comer azúcar. Y entonces tú ibas al policlínico, decías eso, y te decía el médico, venga mañana y tráigame una muestra de orina. Y te daban un pomito. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo cogía el orine contaminado de mi tía, venía a ti, te la vendía, y tú ibas. Ya, ahí tenías ya la dieta por 6 meses. Eso lo vendía yo en 75 pesos cubanos. Entonces, 40 eran para mí, 35 para mi tía. Acuérdate que la materia prima no era un problema. ¿Entiendes? Tenías a tu tía tomando agua todo el día para que... O sea, que la materia prima no era un problema. Entonces la gente dice, oye, pero
qué geniosidad. Era la necesidad lo que me llevó a eso y pensé, y de verdad me fue un éxito, pero fue esporádico, porque tú has de entender que ya un niño de 11 años teniendo dinero, todo eso empieza, tú sabes, la chivatería tan peculiar en Cuba y más en esos tiempos. Pues nada, paré que en un centro de reeducación de menores por unos días. Pero lo importante es que cuando voy al juicio, en el código penal cubano no hay nada por la venta de mi amo. O sea, que no hay una condena. No hay un delito tipificado como la venta de orines de diabetes. Ah, entonces de pensar que el juez y la gente que estaba allí, en vez de condenarme, ustedes fueron, se rieron, ya. Y saliste exuelto. Y salí exuelto, ya. Pero el acostumbrado a tener ese dinero siendo tan niño, me quedé sin nada, porque tú sabes, se esfuma esa cantidad de dinero. Pero automáticamente, ajá, dije, yo tengo que ingeniarme con algo más para hacer dinero. Y a raíz de eso, era un negocio nada más que era de temporada, porque la escuela al campo no era todo el tiempo, era por temporada. Y tenía unos vecinos que eran muy descuidados, la higiene los abandonó y que tenían una cantidad de piojos enorme. Entonces se me ocurrió decir de buscar esos piojos, porque la única manera para tú evadir la escuela al campo era tener una enfermedad infecciosa. Si no tenía alguna otra enfermedad infecciosa, ser piojoso era una infección para el albergue. Yo venía, traía, en AINSE no los vendía, los rentaba. Un par de piojitos te los ponía en el eso, pero me parqueaba frente al policlínico, vamos a aclarar, para que no se fueran a matar por rascarse y eso. Y ahí conseguía por 300 pesos que le dieran la baja a la gente de la escuela del campo. ¿Y eso en qué año era más o menos? Eso fue en los años 65, 68. Bueno, no hay duda que nuestro invitado de hoy empezó su vida como emprendedor con el pie derecho, vendiendo orines y rentando piojos. Ahora, tú le explicas a cualquiera atípica. Persona, tú le explicas a cualquiera persona de otro país, no entienden, porque en ningún lugar entienden los problemas de las dietas, la escuela del campo. Ese es un negocio que nada más que se podía hacer Cuba en ese tiempo. No podías tú hacerlo en otro lugar porque te morirías de hambre. Pero eran las razones que me llevaron a entender. Entonces, a veces la gente decía, oye, qué brillante tú eres. Yo no lo hice con esa intención, lo hice con esa manera de es un de resultado espontáneo. De espontáneo del tipo de Pero, vida. Pero, ¿crees que esta cualidad peculiar de oler las oportunidades, de siempre estar pensando en cómo mirar una realidad y verla tal vez con otros ojos de como las ve la mayoría de la gente, ver algo más allá, ver la oportunidad, es algo que se nace con ese olfato? Yo creo que si yo nazco y yo estoy en una situación económica bien, de una familia cómoda o algo, no hubiera pensado así. Yo creo que la pobreza, la necesidad, es la que es la madre de las invenciones. Cuando tú quieres prosperar, pero te ves obligado a prosperar. Cuando tú todo se te hace fácil, a veces la vida no es como uno la pinta. A veces las necesidades, y si tú has visto toda la historia de la humanidad, en base a las necesidades es que se han creado los mejores genios, ¿no? Los mejores genios, ejemplo. La penicilina se crió por una necesidad de parar las enfermedades infecciosas. Carlos J. Finlay descubre el liquidar la enfermedad de la fiebre amarilla con el mosquito Aedes aegypti, por lo que se habían muerto miles de personas en el canal de Panamá. O sea, las circunstancias fue lo que lo llevaron, y eso es lo que me ha llevado a mí. A esa y a las que tú te contaré ahora. Menos mal que otro cubano no había inventado la cura para los piojos, sino te hubiese afectado el... Había sido fatal. Bueno, ocurre esta primera etapa y cómo sucede el tránsito, el viaje, la transformación de vivir en Cuba y cómo llegas a este país. Bueno, eso fue una etapa, ¿no? Estás así. O sea, yo siendo un niño, okay, nunca me gustó el sistema de Cuba. No sé, nunca lo entendí mucho porque nuestra familia, una familia, no eran familias ricas, no eran terratenientes,
pero sí tenían un medio de vida con mucho sacrificio, principalmente por parte de nuestros abuelos, que eran españoles, canarios. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo en el sistema, nunca hice nada en contra, lo único que hice fue tratar de abandonar el país por la base naval de Guantánamo. Y a raíz de eso, me cogen preso y voy a una cárcel de Boniato por 2 años, hasta que tuve ahí 2 años en la cárcel de Boniato, y a raíz de los procesos de la muerte de Franco, que empezaron a liberar a algunos prisioneros y eso, principalmente los menores de edad, pues nos expulsaron. O sea, yo nunca fui, yo fui de los primeros desterrados, no como el grupo de los 75, yo fui también de los desterrados que nos eligieron marcharnos. Yo me fui a España sin tener nadie que me recibiera. Bueno, ¿y aquí a qué edad? Tenía 16 años, 15. Eras un niño prácticamente. Claro. ¿Y alguna anécdota particular que recuerdes de tu etapa en esos 2 años de cárcel? Las anécdotas de cárcel de que las recuerdo, yo te puedo decir que me sentía libre dentro de la cárcel. O sea, en ese tiempo, acuérdate, en esos años, los años 70, fue cuando más duro era la situación ideológica en Cuba. Era muy perseguida. O sea, ahí surge lo que llamó el diversionismo ideológico. Entonces allí conocí mucho más de Cuba, de la patria, del sacrificio de muchas personas, porque la gente pensaron que nunca se habían hecho. Y ahí, tú sabes, conocí mucho. Y después también, a esa edad de 15 años, y tú estar en una cárcel que se te acabó para ti el futuro, yo lo imaginaba un futuro diferente. Y entonces quise, para evadir esa etapa, me imaginaba muchas cosas. Un ejemplo, yo tenía un amigo que estábamos juntos en la celda en el pabellón 12, de Santiago, que eran los plantados, le llamaban, los menores plantados. Y allí, para poder ver el sol, era una ventanita nada más. Y yo me subía un tiempo en los hombros de él y otra en los hombros, se llamaba Claudio. O sea, se turnaban. Nos turnábamos para mirar el sol por la ventana. Porque si no, tú no podías mirar. Yo siempre tenía un conflicto porque Claudio, yo me pasaba más tiempo que el reglamentario. Y él me decía, yo no entiendo a Mauri la razón de que tú estés ahí arriba casi 20 minutos mirando, y yo no veo nada. Y yo le preguntaba, Claudio, ¿qué es lo que tú miras? No, porque mira, mírate para esa, la hierba está seca. Una cantidad de colillas de cigarro cuando los presos van al patio. Yo no veo nada. Entonces ahí entendí que él miraba para abajo y yo miraba para arriba. Yo veía las nubes, veía en las nubes paisaje, me ilusionaba. O sea, la ilusión artística, me parece que algo ahí me incentivó a mí de imaginarme un mundo diferente, pero yo siempre nunca miré para abajo, siempre miré para arriba. Y ahí es una enseñanza que yo creo que puede ser para las nuevas generaciones, para los muchachos, para cualquier persona, que la forma de la vida está como tú la mires, no como la viva. Sí, definitivamente yo creo que el sentimiento que predomine en las etapas más duras de la vida va a ser esa luz que te va a acompañar el resto del tiempo. Si prima el pesimismo o la tristeza, probablemente vivas una vida frustrada. Sin embargo, si predomina la esperanza, la convicción de que saldrás de ahí y tendrás otro porvenir, yo creo que se mantiene como más saludable el alma, ¿no? Bueno, yo te digo, ya tú me has conocido, has visto, o sea, yo soy un hombre excesivamente alegre y siempre tengo razones por qué tenerlo alegre. O sea, las cosas que me atormentan, como que las alejo, no pudiera funcionar. Tú has visto lo que es el tráfico aquí en Miami. Uh-huh. La gente se incomoda mucho. Y tú sabes que cuando está el tráfico, yo no me incomodo mucho. Porque es el tiempo en que pienso más. Si ando muy rápido, porque no ando la velocidad, la calle está desolada, ando a prisa. En cambio, ese tiempo me hace meditar y hago pensar. Otra gente se desespera, se vuelven locos. Y en la vida artística, casi de los malos momentos salen cosas buenas. Pero fíjate que en la parte de lo que es la plástica, el diseño como hago yo, no. Si yo estoy amargado, aturdido, tú sabes que no produzco.
Entonces, en la vida yo tengo que ser alegre. La gente dice, bueno, a lo mejor tú tienes razones por qué estar alegre, por tu vida como es, ¿no? Pero a veces digo, no, la gente no. A veces tú puedes ser alegre sin tener otro tipo de problemas. Claro que yo he sabido lo que no es tener que te lleven el carro porque no tienes con qué pagar. He sabido dormir en un banco porque no tenía dónde vivir en España y aquí, ¿entiendes? O sea que no todo, pero bueno, afrontar la vida con un poco más de positivismo y dejar todas las frustraciones que uno tiene, no se pueden dejar, vamos a aclarar, pero sí sobrellevarlas. Ahora, básicamente te expulsan de Cuba, como hicieron hace relativamente poco con los presos políticos. Te quiero aclarar, a la gente habla de la última expulsión de esto, pero tú sabías que en Cuba se expulsaron profesionales al principio, se expulsaron los curas en el barco de la Covadonga. O sea que nosotros, esta etapa de los 75 que expulsaron, no. Nosotros fuimos muchos negociados de otra manera en esos tiempos también. Bueno, y de hecho, yo no sé cuántas convenciones se violarían al tomar a una persona que es menor de edad, 15, 16 años, y básicamente montarlo en un avión, mandarlo para otro país donde no tiene allí una infraestructura, una familia. Allí me acogió la Cruz Roja Española. ¿Y cómo ocurre luego para que te insertes a estudiar periodismo? Bueno, porque la única alternativa era que yo dije que yo tenía unos tíos abuelos españoles. Entonces me llevaron para España hasta que ellos localizaran, porque yo nunca sabía quién era, hasta que me localizaran con un tío abuelo que vivía en una isla que se llama La Gomera, en Canarias, pequeñita. Entonces allí fui, imagínate tú el trabajo que tenía yo, era pastor de ovejas. Eso sí me entristecía, eso sí me entristecía. Pero fue poco tiempo, de ahí empecé a robar allí en eso, lana de los ovejos. Porque mi trabajo era el alimento de la casa, porque tenía para, no tenía paga. Pero la lana que dejaban las ovejas, yo la recogía, la ponía en un bolso y la llevaba a un centro de acopio y la vendía. Pero como era tan poco, me conseguí una máquina de pelar, que yo no sé si allá en el Yaray la existían, que no eran eléctricas, eran así. Y entonces, para que no se notara bien, claro, lo que hacía era, la pelaba por las costillas y le dejaba la de eso de afuera. Y en poco tiempo me hice el que recolectaba más lana de todos los pastores. Bueno, creo que... Bueno, iba a poner un muy mal ejemplo, ¿no? Porque iba a decir, si te sueltan en el desierto, pero es que también. Así que, pero mira, no hay forma de ponerte en aprieto. No hay forma de ponerme en aprieto. Mira, todo el mundo aquí se queda asombrado, como lo que podrán ver ahora, están viendo, por 17 años, no vamos a pensar que es un negocio de ahora, el invento mío de decorar las puertas de los garajes. ¿Verdad? Todo el mundo se siente como porque eso nunca lo hizo nadie. Y eso lo hice yo. Y mira qué compañía tenemos, mira la cantidad de trabajo en cantidad de países y de ciudades y todo que hacemos el trabajo. Pero eso es una, se asombra a muchas personas, pero es que yo he hecho muchas cosas debido a la necesidad que se han asombrado. Ahora, ¿en algún momento estudias periodismo? Vengo para Estados Unidos y con una beca por lo que nos daban para los que habíamos sido presos políticos. Entonces yo vengo a Estados Unidos por esa sencilla razón, que nos dieron una facilidad a la embajada norteamericana en Madrid para los que pudiéramos venir para acá. Aquí tenía... Esto disculpa. Bueno, Fernán, si puedes, nos pones algunas otras fotos para ir, digamos, alternando. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo las puertas de garaje. Mira la pintura, la textura que tiene y las cosas que se le ponen encima para darle hacerlo más real. O sea, como tú estás viendo, todo ese tipo de cosas que estamos poniendo son de desechos, de aluminio, todo eso reciclable que hacemos, todos esos botones. Aquí, esto es un antes y un después. Una puerta antes y una puerta después. Mira que esas se hacen laminadas con aluminio y botones para que tú veas la diferencia. ¿Y no son caros los materiales para...? No, porque acuérdate que son reciclables. Por ejemplo, esas son las entradas de las puertas. Mira cómo dice, créale
un arco para que tú mires las puertas como se ve. Mira arriba el antes de la casa y el después, y solamente es con pintura y ese tipo de cosas. Y ahora, arquitectónicamente no se arriba cambia nada. Es como son todas las casas. Y mira abajo. O sea, como decimos en Cuba, todo el mundo tiene. Ajá. Y abajo lo que a mí me suena es como un toque más senior, más señorial. Claro, pero acuérdate que estas puertas las hacemos dependiendo cómo sea la casa. O sea, esto no es un patrón para hacerte una puerta y que todo el mundo la compre. No, ahí viene el color de la casa, el tipo de arquitectura, los tipos de portones. Ve, un ejemplo, si ese portón a esa casa fuera una casa bajita, eso no pudiera lucir. Entonces, hago los diseños de exteriores pensando en el dueño y pensando en las realidades que tiene la casa, o sea, arquitectónicamente. ¿Puede decir cada persona que tiene una de tus puertas que esa puerta es única? Sí, en el barrio sí, porque yo te voy a explicar un ejemplo. Yo te hago un contrato de exclusividad para el barrio donde tú estás. Oh. Si alguien en el barrio quiere hacerle, aunque tú no te opongas, aunque tú digas que sí, pero para que vean la creatividad mía, no lo hago. Wow. Entonces, hay un barrio aquí que está en la avenida en Coral Way y la 144, son cuatro calles y ahí hay 126 casas y hay 126 casas que están decoradas por mí todas, porque eso fue un arreglo que hice con el desarrollador y después con los inquilinos de las casas, y ninguna es igual. Wow. En un solo barrio. Uh-huh. Ahora, para ir alternando la historia personal, porque me imagino que habrá muchas personas preguntándose, ¿de dónde puede sacar alguien creatividad para reinventarse todos los días y ocurrírsele algo nuevo, ¿no? En un mercado además tan competitivo. Tan competitivo. Sí, pero quería preguntarte algo. Volviendo al hilo de la historia, estás de periodismo, según pude estar leyendo, okay, hay más de 20 revistas yo voy que pude mirar. Sí, uh-huh. Yo voy para la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Uh-huh. Ahí tenía una pariente de una ex mía. Entonces me voy y hago un curso de inglés para aprender el idioma y a la vez periodismo. Entonces en la Universidad de Nueva Orleans estudié inglés y entonces estudié periodismo, pero lo más básico. Pero empecé en la que era mi ex esposa, era una licenciada en lengua española y había una comunidad muy grande hondureña, poca cubana, pero no había ningún medio informativo en español. Entonces teníamos que depender del periódico del Times Picayune, que tenía una sección los jueves para la comunidad hispana. A mí se me ocurrió hacer el periódico con ella. Hicimos el periódico ¿Qué pasa, Nueva Orleans? Aquí, un periódico, después hicimos una revista. En primera, no era muy comercial porque era un mercado totalmente nuevo. O sea, nunca en el estado de Luisiana existió una publicación española hasta que no la inventé yo. Bueno, entonces ahí rompiste otro, derribaste otro muro. Ahí derribé otro muro. Surge la publicidad en español, surge un radio que había, Radio 1000 que se llamaba, pero muy pequeño, con una poca transmisión, se aumentó más con programas. Después vinieron programas de televisión por cable, pero bueno, programas que incentivé yo para la comunidad hispana. Ahora, fundas el periódico y ocurre, tal vez por esa etapa, la invasión de Irak a Kuwait. Okay. Acuérdate, en los 90, el mundo de la Internet nada más que era para las cuestiones militares, no existía la Internet. Entonces, Saddam Hussein invade a Kuwait y entonces surge la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que yo también, por ser un poco aventurero, quería darme el rango de decir, oye, mira, un corresponsal de guerra de Holguín, que nunca ha habido. Bueno, yo ya fui el primer corresponsal cierto, de guerra. Por cierto, ahora que dices lo de Holguín, le prometí a todos a nuestros seguidores que íbamos a tener una persona que no fuera de Las Tunas, porque los tres primeros personas fueron de Las Tunas. Pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca, pero bueno, por lo menos ya trascendimos un poquito más la frontera. Pero ya hemos la subido frontera. El otro ojalá que sea de Camagüey, bueno, hasta que lleguemos que a La Habana. Tiene que ser de La Habana o Pinas del Río o algo así bueno, para ir equiparando. Pero pues lo que te iba a decir, entonces me voy a la guerra como corresponsal. Pero cuando llegamos allí y el periódico era un periódico insignificante, que es lo que sucedió, que había un pool de periodistas que iban al campo de batalla, pero todo el tiempo te lo pasaba en la ciudad de Darajan, que era la ciudad fronteriza con Kuwait,
y estaba encantonado todo el mundo. Al problema de estallar la guerra, el turismo se redujo, pero los que estaban allí eran los que estaban, todo se redujo a la ciudad de Daraján. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya a los 4 días me quedé sin dinero. Digo, bueno, ¿qué hago aquí sin dinero? Y empiezo a mirar que cada los turistas, donde quiera que van, no hay un turista que no vaya a La Habana y no se retrate frente al morro o al malecón. Si tú vas a Nueva York, frente a la Estatua de la Libertad. Pues allí lo que no había por ningún lugar era un camello. Y lo único que se veía era las dunas de arena. Se me ocurre ver a unos nómadas. Yo tenía una botella de Bacardí, que nunca recuerdo. Y, muchacho, le doy un... Voy para allá, empiezo, me siento con ellos, le doy un trago de Bacardí, empiezo a hablar. Y yo le digo que me presten el camello. Me lo prestan. Voy a la puerta del hotel, en el parque del hotel. Y nada, fue una admiración todo el mundo ver el camello. Y tenía una cámara Polaroid. Y empecé a cobrar la fotografía a $5. Cuando terminé el segundo rollo, ya era una cola. Digo, no, espérate un momentico. Traté de parar para no decirle, no, a partir de ahora valen 10. Y ahí empecé a hacer fotografía con el camello, que no era mío. Al otro día me quedé sin fotografía. Llamé para que me mandaran más rollo de fotografía. Y quiero decirte que fue un éxito. A la semana me compré el camello. Ya lo llevé para allí. Después yo llegué a tener 6 camellos. Ya los nómadas empezaron a trabajar conmigo, se encargaban de la comida, del agua de los camellos. Yo nomás que me dedicaba era a cobrar y a hacer la fotografía. Sabes que esta historia de los camellos, a mí hace mucho tiempo, no recuerdo ni en qué contexto, estábamos hablando de este tema que a mí me apasiona, que es los cubanos y su capacidad de supervivencia en cualquier contexto y de emprendimiento. Y me decía esa persona, tú puedes creer que hasta en el desierto, allá en el norte de África y en el Medio Oriente y en esos lados, hay un cubano que... Estuvo un cubano que rentaba camellos allá y que hacía eso. Pero yo eso lo veía como un eslogan, como decir, bueno, los cubanos sobreviven hasta en Alaska, pero yo no sabía que detrás de esa afirmación estaba la historia real de una persona. Cuando hablé contigo y me dijiste, no, yo soy el cubano de los camellos allá, yo pensé que era una broma también. Bueno, ahora yo te voy a explicar por qué es que surge también cuando yo llego a Miami, que hace 17 años, yo soy víctima de Katrina, del ciclón. Vine para acá porque se acabó todo. Viví en el estado de Mississippi en ese tiempo, en Luisiana, en Biloxi, Mississippi. Y vine para acá, y cada vez que yo hablaba de mis puertas, y todo el mundo me veía con las puertas, me decía, oye, como lo inventan los cubanos, óyeme, como que a donde quiera hay un cubano metido, hasta en el desierto hay cubanos con negocio. Y yo le decía, pero si es el desierto, fui yo. Y se descubre la historia por esta razón. Llega un grupo de periodistas de aquí, de Miami, cuando eso no existía Univision, sino el SIN se llamaba, Span International Network, y también periodistas de la radio WQBA. Y entre ellos había uno de Puerto Padre, que se llamaba Agustín Tamargo, que en paz descanse, un gran patriota y un excelente periodista. Y cuando ellos llegan, yo hacía más de 40 días, bueno, hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar español, y todo el mundo que hablaba francés, árabe e inglés. Cuando yo veo que están hablando en español y dicen que es de Cuba, yo me quito el turbante, me paro y le digo, oye, ¿cómo andan ustedes? ¿Ustedes son de Miami? Todo el mundo se quedó. Y uno de los que andaba con ellos me dice, oye, pero mira que habla bien el árabe, este habla español. Digo, no, yo no soy árabe, yo soy cubano y de Holguín. Y entonces el señor Agustín Tamargo me vio y me dio un abrazo y se echó a llorar. Y me dijo, yo me quedé muy asustado. Digo, ¿por qué? Dice, ¿y qué es lo que tú haces aquí? Digo, no, yo tengo un negocio, yo soy el que tengo el negocio de rentar los camellos. Y él no podía creer que en Arabia Saudita había una persona en el desierto con una piquera de rentar camellos. Y era yo. Y entonces yo no le vi la grandeza ni nada hasta ese problema. ¿Qué pasó? Que hice mucho dinero haciendo la fotografía, y cuando llego aquí, muchachos, me quieren trancar porque creían que el dinero era a base de la droga y todo, porque imagínate traer más de $200,000 en billete. Entonces, valga a él, que cuando surge el escándalo del aeropuerto,
El reporte había salido en el diario Las Américas, esos son los periódicos que andan por aquí, y está la historia mía. Yo ni sabía que yo había salido en el periódico. Entonces te salvó la campana. Y entonces salvó la campana. Y esa ha sido la historia. Entonces, cada vez que la gente ve que yo inventé lo que nunca había inventado nadie, las puertas del garaje, dice, oye, pero como inventan los cubanos. Entonces, bueno, mira, ¿viste todas las cosas que yo he inventado también? Pero, bueno, realmente yo creo que no hay ninguna etapa de tu vida que sea estándar, ¿no? No, nunca. Creo nunca. Que en cada década tienes algo con que sorprender. Ajá. Y yo te digo, ahora que tú me ves así con estos problemas de que ya estoy muy intuido en el negocio, muy establecido, muy exitoso, porque acuérdate, el éxito no es porque la gente te busque, sino porque consuman tu producto. Tú puedes ser un tremendo pintor y no te compran los cuadros, el éxito está nada más que en ti. Y la razón del éxito es estar en que la gente comparta tu éxito. Tenemos, a Mauri, algunas preguntas, algunos criterios desde la red. Las personas que nos están mirando, seguramente disfrutando, igual que yo, de haberte conocido. Y el primer comentario es de Justino René Morales, que está en Portugal ahora. Y dice, a Mauri, yo tengo un amigo en Holguín que se llama Ernesto Almaguer. Este muchacho tiene que ser familia tuya. Ernesto Almaguer. Por alguna razón, dice Justino. Arturo Hernández. ¿Alguien puede decirme de qué va eso? ¿Son biografías o debates políticos? Bueno, pues es un poco de biografía, un poco de debate económico, un poco de todo. Yo creo que lo que sería más difícil es decir de qué no vamos. Eso sería importante. Jorge Carlos Prieto. No lo podemos todo encauzar por la política, ni por la vida no solamente es de política, sino... Sí, pero sabes que hay... yo creo que al mismo tiempo la política es todo. Y está en donde quiera. Claro, lo que no hay es una sola forma de verla. Para mí la economía siempre digo que es la expresión real de la política. Porque lo demás, bueno, hay discurso, esto, lo otro, pero en la prosperidad de las personas y de los pueblos y de los emprendedores, y también de los que trabajan para los emprendedores, que de eso vamos a hablar ahorita, es donde tú ves la expresión práctica de si las cosas van bien o no van bien. Dice Jorge Carlos Prieto, saludos, wow, súper eso, súper original. Lieli Domínguez, excelente programa. Bueno, gracias a todos los que están conectados y vamos a seguir conociendo un poco la vida de este cubano que más que un libro es toda una enciclopedia. Yo disfruto mucho hacer este programa y creo que lo hago con el mismo sentimiento que describías al principio. Lo hago para disfrutar de conocer personas como tú. Y de paso, pues bueno, tenemos que hacerlo que sea sostenible. Pero creo que uno, para hacer algo que triunfe, tienes que estar enamorado de eso que haces. Si lo haces por dinero, yo creo que... En la mayoría de las cosas que uno hace, como tú decías al principio, calculadas, un proyecto, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer aquello, si no tiene el alma tuya dentro, lo más probable es que fracase. Eso es pero no es solamente en el mundo artístico, yo creo que lo es en todo, ¿entendiste? Tú tienes que ponerle el alma a las cosas cuando te interesa y cuando quieras hacerlas bien, porque ahí depende de ti, de tus hijos, el futuro. No dejarlo todo así tan a la deriva, pero es muy importante para todas las personas y los que nos están viendo, los que nos están escuchando, es tener fe y creer siempre que hay algo que se puede hacer, porque cuando se ha perdido todo, lo único que queda es ganar. Así mismo, maestro. Bueno, hay algo también, Fernán, si lo tienes por ahí, que va un poquito más allá de las puertas de garaje, que es el plato fuerte. Pero también has hecho interiores, has recuperado algunos muebles que ya al parecer no tenían más ningún valor y cuando pasaron por tus manos, pues de momento se convierten en algo exclusivo, único, que ya no existe en ninguna parte. ¿Cómo te viene la idea cuando te encuentras frente a una casa, frente a cualquier realidad? ¿Cómo ocurre ese proceso en el que ves en colores no lo que es, sino lo que puede ser? Yo soy cirujano plástico de las casas. Fíjate que yo no quito nada, más o menos todo lo que esté lo trato de transformar. Entonces, mi gancho, la llave que me abre a mí
todos son las puertas de los garajes. Cuando tú ves esas puertas, esas portones, esas cosas tan fabulosas, tú dirás, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago estos tipos de diseños y de trabajo? Ya no me suscribo solamente al aspecto de las puertas, sino de hacer cosas adentro también, para que no sea tan limitado mi trabajo, aunque mi trabajo no es limitado, pues cada persona esa que tú ves que tiene esos trabajos hechos por mí, tiene un servicio de mantenimiento y siempre nos quedamos haciendo los trabajos. Las personas que por alguna razón vendieron la casa, algún tipo de conflicto que ya no continúe dándole mantenimiento a su propiedad, ya es otra cosa, pero la mayoría de las veces uno se queda con la persona, con el cliente. Por eso le digo a todo el mundo, cuando empieza a hacer un trabajo, si el proyecto no me cae bien, las personas no me caen bien, no lo hago, porque el trabajo mío es para mucho tiempo, en la presencia mía en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente me decía, Mauri, pero eso es tan lindo que tú haces en el exterior, y no hacía poco en el interior. Empecé a crear conceptos como enmarcar paredes, hacerle lo que es el faux finish, que es marmolizar paredes y eso, hasta que un tiempo para acá descubrí un material que se usaba mucho, pero para hoteles, centros comerciales, que son los paneles esos en 3D, tridimensionales, y ahora como a juego mucho con el panel, no solamente cuando ponerlo, sino agrego mucha textura, botonadura. Y entonces convertimos una pared en algo, tú sabes, muy, muy suntuoso de la casa. Como dice el eslogan de ustedes. Como dice el eslogan, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. Entonces, es todo lo que esté hecho, lo adaptamos, lo hacemos, le ponemos, tú sabes, muchísimas cosas para no hacer lo que hace todo el mundo. Todo el mundo llega a una pared, compra un cuadro, ¿no? Yo también hacemos cuadros, vamos a pensar eso. Pero son diferentes, hacemos talles de madera, le ponemos textura, hacemos pintura que sea más o menos adaptable a los muebles. O sea, muchos factores que no sea, tú entras a una casa de las que yo decoro y la miras por fuera y tú ves que no hay una igual. O sea, eso es lo que me llama mucho la atención. Por eso tantos ahora, famosos. Ahí va. ¿Cómo es eso de que le colgaste el teléfono a Julio Iglesias? Mira, uno hace, a lo mejor va a haber fotos ahí con en el programa que ahora tenemos, Juan Julio Iglesias. Uno hace este tipo de trabajo, yo lo hago, y yo me entretengo tanto haciendo los trabajos y me emociono tanto, pero yo no, a veces yo no creo que yo lo que hago sea tan como para que la gente me busque tanto y me llame. ¿Sí? Y en ese tiempo, estando trabajando en República Dominicana, estamos haciéndole un trabajo a Sammy Sosa, el pelotero. Aquí tenemos a Álvaro Torres. Esa es la etapa tuya, más bien como de periodista, entrevistándole. Y ese es José Luis Perales. Y la que está aquí era la que era mi esposa, la madre de Marían y de Amaury, los hijos míos mayores. Ahí con Oscar de León, acabado de llegar de Varadero. Cuando el festival de... Un poco de cuando era joven se parecía a Serrano, yo creo. Ah, sí. Míreme ahí con pelo y más delgado con Julio Iglesias, ¿ves? Entonces, yo conocí a Julio Iglesias, pero nosotros nuestra relación fue de una entrevista, pero eso de que tú le hagas una entrevista a una persona de ese nivel, ya, eso... La persona no sabe quién eres tú, porque imagínate un hombre como él. Y entonces... la empleada de él sale, mira, este con José Feliciano, él no me vio, pero yo lo vi muy bien a él, y con Celia Cruz, para que veas que siempre la diosa de la música admiré cubana. Mucho a esa mujer, era algo tan humilde como el ojo de Julio Iglesias también, vamos a aclarar, ya después que empecé a tener contactos con ellos en la vida profesional. Y entonces la señora saca al perro a la calle, me ve a mí poniéndole los botones junto con los muchachos que estaban trabajando conmigo y me dice, a mi patrón le debe gustar eso, lo que tú estás haciendo en esa puerta. Pero yo nunca pregunté quién era su patrón, era una dominicana, ¿eh? Eso fue en La Romana, donde él tenía su casa. Y yo le doy mi tarjeta. Y como a la hora me llama un señor con un acento muy español, preguntando por a Mauri, si es a Mauri,
Y digo yo, ah, sí, dígame, ¿qué puede ser? Mira, me gustaría que pasara acá por mi casa, yo soy Julio Iglesias. Y digo, ah, sí, Julio Iglesias, vamos, yo voy a ir a tu casa cuando la vida no sea igual. Porque él tenía una canción que se llama La vida sigue igual. Y pan, le colgué porque yo pensé que era que me estaban corriendo máquina, porque yo no pude pensar, tú sabes. Y cuando vuelve a insistir, y cuando yo le digo a la persona que estaba trabajando allí, que dice, no, pero si Julio Iglesias es el vecino de al lado. Entonces, ay, mira, fui a no buscar el trabajo, a pedirle perdón, ¿sabes? Por faltar al respeto. No, me ha pasado así. Y ahí entonces aproveché, como ya yo tenía el vínculo con él, que lo había entrevistado 3 veces, entonces ese viaje hablé con él, pero en la segunda me ayudó mucho que traje mi fotografía. Entonces, ah, pues, ¿qué hace aquí, chaval? Y empecé a hacer el trabajo allá en República Dominicana y aquí en Indian Creek, las puertas del garaje, las puertas de las casas, eso siempre estuvieron hechas y decoradas por mí. A mí, te confieso que yo nunca salgo del asombro. Entre más cubanos emprendedores conozco, más me enorgullezco de ser cubano. Y al mismo tiempo también me pregunto que fuera de nuestro país, si todo ese talento hubiera encontrado las condiciones para salir adelante, desarrollarse y aportar lo que tú has aportado al mundo. No solamente en términos de economía, yo creo que en términos de color. Tú me decías algo que, honestamente, te admiré mucho desde que conocí tu historia, pero cuando me dijiste eso, hubo una conexión en lo humano contigo. Y fue cuando me dijiste que habías hecho muchas cosas, pero había algo dentro de ti que te decía, si yo ando por el mundo adornando a todo el mundo, yo tengo que hacer algo para adornar también algo en Cuba. Y por eso has hecho cosas también bonitas en Cuba. Has hecho algunos trabajos claro. con lo difícil también que es, ¿no? Ajá. Yo te voy a explicar qué pasa. Un ejemplo. Yo soy de los cubanos que tenemos 3 Cubas. La que tuve, la que es y la que me imagino. Casi todos los cubanos tienen 1 o 2 Cubas. Yo he tenido 3. Pues, o sea, yo me fui de mi infancia de Cuba en la niñez. Y perdí, 27 años después fue que yo me volví a reencontrar con mi familia. Era muy duro en aquellos años, la comunicación, todo eso, hasta que nos permitieron volver a regresar. O sea, perdí una parte importante de mi familia. Aquí yo nunca estuve de familia y fue la que hice, mis 4 hijos que tengo. O sea que tengo 4 hijos, pero son los hijos nada más, porque yo siempre quise tener hijos, pero no sabía qué hacer con las madres. Raro, ¿eh? Porque yo nunca me he visto en la perpetuidad de una relación o algo así. Yo creo que soy un hombre exitoso en la vida profesional, pero en la vida emocional, en ese sentido, yo quisiera ser como son muchas personas, ¿no? Que tienen esos matrimonios prolongados. Y siempre quise tener hijos, pero yo sabía que a la larga se iban a quedar con las madres, pero no sabía qué hacer con las madres. Pero me contaba que estás casado, ¿cuántas veces? 5, de matrimonio. 5 veces, sí, te has casado. De matrimonio, sí. Me he casado. Que ahí es donde viene la reflexión del arroz. Sí, porque fíjate que los matrimonios de España no tuve que dar porque casi me fui con Vicentana. Y los 5, me he casado con 5 matrimonios y casi todos con nombres que no son muy usuales. No entiendo por qué me encantan los nombres para amar esporádicamente, nombres que sean diferentes. Pero en la mayoría de los matrimonios siempre tengo, o sea, hay muchas fotos por ahí, en algunos reportajes que me han hecho, que se ven fotos de matrimonio mío que me tiraban arroz. Y eso es muy típico en España y en Cuba, dicen que era para la buena suerte. Para mí no, porque todo lo arroz que me tiraron en las bodas se me convirtió en paella, porque paella fue el carro, paella fue la casa, paella fue la mitad del dinero, paella fue el seguro, así que... Y has perdido muchas veces la mitad del dinero y ya te quedaste con un cuartico. Sí, pero eso es lo que me ha llevado... La mitad. Ajá, pero siempre, tú sabes, siempre creo que estoy... yo necesito siempre para mi mundo estar enamorado, o sea, y la gente dirá, pero ¿cómo tú te enamoras con mucha frecuencia? Sí, pero siempre estoy en esa etapa de... yo a veces le digo a la gente, a mí no me salen los tarros por un problema de calcio, ¿no? Porque, imagínate tú, mis amores a distancia, así, pero bueno, siempre sí. Son mis musas. Bueno, tenemos algunos comentarios más de las personas que nos están viendo. Dice Luis Eduardo Martínez,
Solar, dice, este hombre es de los que sacan agua del desierto. Rodelki Rodríguez Vives dice, muy bueno tu programa y los invitados también. Kiki Sánchez, por culpa de ese señor llegaron los camellos a Cuba. Eso me gustó, no me gustó. Ajá, somos inventores donde quiera. Dice Justino René Morales, a Mauri, yo tengo un amigo alguien que se llama Ernesto Almaguer, este muchacho tiene que ser familia tuya. Bueno, pues mira, sí, vas a tener que adoptarlo, entonces si no lo es. Ok, bueno, por ahí vamos con algunas preguntas de la red. En contraposición con lo que te planteaba al principio, ¿no? De lo bueno que sería poder aplicar todo esto, que no es más que libertad para crear. A ti nadie te ha autorizado a hacer esto. Simplemente se te ocurrió y lo puedes hacer. Y hablando de los autorizados y desautorizados, me gusta mucho la anécdota que me habías contado del tema de la carne de res. Bueno, yo te voy a decir algo, y que yo se lo digo a la gente cuando me conoce, ¿te acuerdas? Tengo muchos amigos. Yo tengo muchas cosas que no comprendo mucho de Cuba. ¿Te acuerdas que me fui niño, verdad? Nunca viví en Cuba. Y cuando voy a Cuba he sido de paso. Ahora es que estoy, como voy con más frecuencia, es que me encuentro más relacionado. Pero yo Cuba lo he aprendido por los libros, por las vivencias, por todo eso. Un ejemplo, un día estábamos hablando acerca de cuando llego a Cuba, hay mucha gente que le encanta ver los trabajos que yo he hecho y muchas personas me conocen lo mínimo, porque yo he tratado, como yo he sido una persona muy humilde y yo no estoy con la humildad, pues yo quiero que todo el mundo sea rico. Vamos a aclarar que no, que yo soy muy humilde. Sí lo fui, pero ya no lo soy, pero no quiero decir que cuando yo llego ando especulando con carros rentados, cuando llego mis carros, vamos a aclarar. Pero no, esa no es mi vida, el especular, ¿entendiste? Entonces me gusta estar con la gente de barrio y todo. Y nos sentamos y nos reunimos en un grupo y estamos hablando de los gustos. Me dice, oye, tú tienes unos gustos, hombre, que mujeres, las novias que hemos conocido tuyas, modelos, lindas. Ah, sí. Entonces estamos hablando. Y les a mí me gustan que sean altas y principalmente me gusta que los tobillos sean gordos, ¿no? Eso es mi gusto a mí. Y empezar a otro que sea nalgúa, otro que tenga eso. Pero hay uno que me dice, ay, a mí me gusta, mira. Y yo digo, ay, con reuma. Y era que yo no sabía que para decir que los senos son grandes en Cuba, o sea, hacían eso. Me dio una pena, pues yo decía, ay, con reuma, porque no conozco a ningún hombre que le guste una mujer con reuma, ¿no? Y era así. Y entonces me pasa con igual, yo cuando llego a Cuba después de tantos años, pregunto por mi amigo Enrique, le dicen Cáscara, y yo pregunto, oye, ¿cómo le dicen? Cáscara, le decían. Bueno. A Enrique, óyeme, ¿y qué es la vida de mi amigo Enrique? Y dice, ay, como dice la hermana, ay, a Mauri. Me hace así un gesto. Dice, es que lo cogieron con carne de vaca y está trancado. Y yo corrí a buscar Pepto-Bismol porque sabía que tenía estreñimiento. Porque yo no podía pensar que en un país alguien lo metiera en preso por comer carne de vaca. Entonces ve una cantidad de cosas, de ignorancias que me pasaron en Cuba, pero era porque yo no conocía la realidad. Y me pasa muy a menudo en otros lugares. Que ahora que dices lo de la carne de res, quiero darte las gracias, ayer nos invitaste a toda la familia a la bodeguita. Qué rico. Que quiero decirle a todas las personas que ven este programa, que la van a ver, que por favor no dejen de ir al lugar. A mí me encantó la comida y el servicio de la española y las incidencias que tuvimos con el vino de nombre extraño, ¿no? Pero no, me gusta. Pero yo creo el nombre del vino, bueno, muy, muy particularmente pero en Cuba. Pero es como lo dije, yo no sé cómo fue que parece. ¿Cómo fue que le preguntaste? Porque el vino se llama Torres Pingón, ¿no? Entonces yo le pregunté a la muchacha, ¿a ti te gusta? Porque a veces tú, la mejor manera de tú probar un vino o algo es con alguien que lo haya utilizado, una comida. Yo te puedo decir, ¿tú has comido el arroz con pollo de aquí? ¿Es bueno? No, sí, es bueno. Yo le dije, ¿a ti te gusta el pingón? Que es el, ¿cómo se llama el vino? Y ella me dijo, no lo he tomado, pero dicen que es muy fuerte. No, pero te dijo, no tengo chiquito. Ajá, porque venden en dos porciones, la botella pequeña y la botella grande y la chiquita. Es igual que lo que me ha pasado a mí con las palabras, y es un ejemplo. Tú sabes que en Oriente se dice papaya, fruta bomba en La Habana. Y a veces yo he llegado a un restaurante y le digo a la muchacha, después que he comido, mi amor, ¿tú tienes papaya? Y se como que... No, porque papaya con queso crema es muy usual aquí con queso, donde quiera, igual que el casco de guayaba. Y entonces a veces, como yo no sé decirlo de otra manera, es que a veces me parece que lo digo mal.
pues, ¿sabes? Cometo muchísimos errores en lo idiomático. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención ayer, y es que llegamos, nos sentamos en la mesa, allá en la bodeguita, y quiero darle las gracias precisamente al dueño, un amigo nuestro que estuvo aquí en el programa. De Tunas. Sí, que nos regaló una botella de vino y la pasamos súper bien. Pero nos sentamos en la mesa y cuando ya te miro, ya estás... has hecho unos amigos en la mesa de al lado. Bueno, y ya tuviste, me pusieron al habla del hombre, porque el problema es que yo no encuentro ningún lugar de aquí de Miami y de Dominicana que yo entre en un lugar que no alguien no me conozca. O sea, han visto algo de mí, pero a veces yo digo, oye, que me, viste, cuando empiezo a hablar, que dice que le hace un trabajo a este señor del Canal 51 y me lo pone para, a lo mejor él dudó y me lo pone, viste, que se formó la conversación. Eso. Yo soy muy amigable. El hecho de no tener mi familia alrededor mío, mi familia ha sido siempre en los amigos. Entonces, he tenido muy buenos, regulares, pero de los malos no recuerdo. Me recuerdo de los muchos buenos. Y entonces, soy muy amigable en todos los lugares que voy. Y además de eso, como tengo que viajar tanto en aviones, siempre ando con mi teléfono y como me siento tan orgulloso de lo que puedo hacer, yo te voy a decir, el negocio de Panamá lo conseguí porque me siento en un asiento, voy en primera, pero no es porque lo pague, es que me lo gano por la cantidad de viajes que me han hecho. Y cuando me siento, la que venía al lado era la hija del dueño de Copa, de la línea aérea. Y como yo no tengo ningún problema con que se siente y empiezo a enseñarle, la mujer me dijo, ah, no, pero nosotros estamos haciendo un reparto en Panamá, en el área de Chiriquí, con casas, con unos portones así, y lo tenemos muy simple. Y ya, me llamó y fui, mira, empezame. Igual que en Santo Domingo, fue en un avión. O sea que... Bueno, ¿y qué papel, a tu juicio, juega la comunicación? ¿Qué importancia le das a la comunicación para cualquier persona que desarrolle cualquier tipo de emprendimiento? Porque yo conozco personas muy brillantes, pero que, al contrario de ti, y yo creo que de mí también, porque soy un poco así, tienen muchos problemas para socializar. ¿Crees que es importante o ha sido importante, mira, en tu vida? Yo te diría, si Eliezer, que esos problemas son problemas de autoestima. Si tú te sientes como que eres un impostor, que eres un mentiroso habitual, una cosa, tú te sientes medio que te puedan descartar. Cuando tú eres una persona positiva y no tienes esqueleto que puedas presentarte en cualquier lugar, te pasa de esa manera como que yo me veo de esa manera, ¿entiendes? Entonces, eso es el autoestima es muy importante en el ser humano. El sentirte seguro de lo que eres y de lo que piensas, ¿entiendes? Entonces, eso ayuda muchísimo a la gente. Pero hay personas que pueden tener una autoestima, pero tienen un temor a sociabilizar, a saludar. Dime tú que yo veo a una persona en la calle y le diga a Dios, que no me salude, yo no pierdo nada, perdió él, ¿ya? Y que me se dé un ejemplo, llegamos allí, empezamos a comer ayer, ya tuviste, el señor empezó a hablar de ti, que te admira mucho esto con lo otro, yo no tengo, no hay ningún cubano que sea de Cuba, ¿tú no sabías eso? Todos los cubanos son de Tuna, del Yarey, de Cacocún, de Pinal del Río, porque tú le dices un dominicano, ¿de dónde tú eres? Dominicano, ya se acabó, no dices si eres del Cibao o eres de Atomayor o del Ceibo, nada más que eres pero los cubanos no, tú no has visto a los cubanos, enseguida tú eres cubano, pero ¿de dónde? Y entonces, ¿viste? Ah, de Holguín, ya. Bueno, de hecho, uno de los mensajes que me escribieron por correo, a raíz del mensaje del programa pasado, fueron muchachos del Yarey de Vázquez, de La Resbalosa, donde yo me crié en Manilla, y me decían, aquí te admiramos, te queremos mucho, y les quiero mandar un mensaje, un abrazo bien fuerte a todo mi barrio, a la entrada de La Resbalosa completo, hasta atrás, La Granja, Pozo Prieto, La Cañona, el 23, La Cooperativa, todo lo que tenemos por ahí, Maniabón, Vázquez, y me decían, gracias por decirle al mundo que existe el Yarey de Vázquez. Y es que, para mí, honestamente, lejos de ser... de alguna manera una marca que dice que soy, que nací, pues una marca como de pobreza o de humildad. Yo siempre recuerdo todo lo que me aportó ese barrio en la etapa en la que formé mi carácter. Todas las personas que me rodearon en mi niñez fueron personas muy sanas. No sé si pasaba igual en tu campito,
que había un muchacho enfermo y todo el mundo iba con un plátano, con una pastilla, con una sopa, preguntaron cómo estaba. Uh-huh. Y que en los días festivos, en todo eso, ya no hay. A veces, en mi casa es que se asan todos los perniles del pueblo porque es que está el horno. A veces no hay ni un pernil para asar. Antes eran puercos enteros, dos, tres, cuatro. Pero en mi niñez, cuando pasabas por una casa, si no aceptabas almorzar o comer, era una ofensa. O sea, todos éramos como hijos del barrio. Y yo creo que una de las cosas buenas que tenemos que tratar de conservar los cubanos es toda esa visión bonita que seguramente forma parte de la Cuba que tú imaginas. No probablemente de la real que existe en este momento, pero sí de la que podemos construir y preservar a partir de algo que ya conocimos también que pudo existir. Y es esa armonía que por lo menos en mi pueblito siempre tuvimos, todos los vecinos, todo el barrio. Fíjate, yo creo en la patria chiquita. Para mí, Eliezer, Cuba es Holguín. Fíjate, empieza por Cautocristo y termina en Las Tunas, más o menos es lo que es Cuba para mí. O sea, he tenido una visión, porque yo vine a conocer La Habana cuando era grande. Yo era el único cubano que no vivía en Nueva Orleans, que no conocía ni La Habana ni Miami. Oye, es un cubano que no conocía cuando vivía en Nueva Orleans. No conocía ni La Habana ni Miami. Y entonces para mí, yo siempre he estado como que en las cosas pequeñas. O sea, mi yo, Cuba, yo ahora la conozco ahora, tú sabes. Antes había un eslogan que decía, conozca Cuba primero y el extranjero después. Ahora la única manera que tú puedes conocer a Cuba es primero en el extranjero y después a Cuba. Y entonces la conozco totalmente, bueno, poco. Pero lo mío es ese, porque yo he encontrado, no quiere decir que discrimine a los habaneros, pero yo he encontrado más hospitalidad en cualquier pueblo de campo de las provincias orientales que en cualquiera de la Habana. ¿Entiendes? O sea, el área es cosmopolita, pero no solamente es un problema de los cubanos. Tú te vas a Nueva York y pasa igual. Las capitales siempre tienen una mentalidad tipo, distinta a los campos, ¿no? Ese tipo de frialdad patriótica, no vamos a decirlo de esa manera, o emocional, la gente se hace más. En cambio, en Holguín nadie te indica dónde hay una dirección. ¿Tú sabías? Te llevan. Ajá. Te acompañan. Sí, en La Habana te indican, cuando tú le preguntas dónde queda la calle Prado, te casi todos son mudos, hacen así, para allá. Y a lo mejor es para acá. Incluso. Exactamente, ¿verdad? En Cuba, no, espérese que yo lo llevo, tú sabes, me encanta. Tengo que prometer que el próximo invitado va a ser de La Habana, porque hay que también dar el derecho a réplica, ¿no? Claro que sí, claro. En La Habana me decían muchas cosas de los orientales, pero lo bueno es que somos, de todas maneras, una isla y hay un factor común que nos une, las circunstancias. Bueno, y ves Miami, en Miami no tenemos esa regionalidad, Miami es lindo, es grande. Tú sabes que Miami es la ciudad más próspera de Cuba. Sí. Entonces tenemos ese mezcla, no solamente de cubanos, de otros países, pero bueno, lo que corresponde a nosotros, los cubanos, y al fervor por Cuba, y a cumplir con las necesidades de Cuba, de su familia. Yo te digo a ti, las personas que trabajan para mí empiezan una semana y el viernes cuando le pago ya están mandando dinero para Cuba. O sea, me maravilla que no se desarraigan de Cuba. Y entre más cercana es la inmigración, más la quieren. ¿Sabía? Sí. Uh-huh. Pues mira, quiero para ir cerrando, hacerte un par de últimas preguntas y luego, bueno, que me cuentes de este libro que nos has traído aquí para regalarnos finalmente. La pregunta que quiero hacerte es una que le he hecho a varios invitados y es, sobre todo pensando en una persona que va a trabajar contigo, que va a ser parte de tus proyectos. Ayer vi algo que me encantó también. Yo he tenido que hacer entrevistas muy duras y muy, muy inquisitivas para acceder a un trabajo. Y ayer te presenté a una persona que es un joven creador, apasionado, escultor. Y solo le miraste a los ojos, intercambiaste cuatro palabras con él y le dijiste, estás en mi equipo. ¿Cuáles son esas cosas que para ti son valiosas? ¿Qué es lo más importante que buscas en una persona que va a ser parte de tu equipo y que va a trabajar contigo y de cierta forma va a cambiar el mundo? Va a ayudarte a cambiar todo lo que quieres hacer. Mira,
Hay dos factores. Yo trabajo para un mercado en que la gente es muy desconfiada. Yo trabajo para gente, casi toda la gente, de dinero. Entonces, en el mundo mío no se pronuncia mucho porque yo vi un anuncio en la televisión y te busqué, sino de referencia en referencia. Y he notado que las referencias valen mucho. Entonces, un ejemplo, el caso de este muchacho llega, no tiene empleo, pero es amigo tuyo. Ya el hecho de que sea amigo tuyo, por lo que te conozco en tu trayectoria, en lo personal, nos estamos conociendo ahora, tú no eliges a muchos ladrones ni bandoleros, porque la razón de con quién tú andas a veces dice quién tú eres. ¿Sabías eso? Por esa razón yo no soy muy elitista en los amigos. Yo tengo resuelto mi vida. Si voy al infierno, tengo amigos en el infierno y en la gloria también. Vamos a aclarar que no soy tan santo. Eso, pero sí, en la vida profesional cuido mucho mi trabajo y mi reputación, porque de eso vivo y viven otras personas. Y una de las cosas que también tú tienes que saber en la vida, tú que eres un muchacho joven, es que cuando las personas están en necesidad y la mayoría de las veces tú los ayudas, esa persona tiene un sentido de gratitud hacia el trabajo, de responsabilidad, porque no es lo mismo coger un egresado de la Universidad de Nueva Orleans, de aquí de Miami, con un título en diseño de exterior arquitectura, que tiene su background, a una persona que llega y que tiene que aruñar la tierra. Entonces, ese tipo de persona tú le das la oportunidad, y no es que quiere decir que trabajen para el tipo de una vida, porque en estos años por mi compañía han pasado muchísimas personas, pero sí tienen ese valor para mí. Y lo segundo es que para mí todo el mundo es bueno hasta el mismo instante en que tú seas malo. Entonces ya yo quizás no pueda trabajar la semana entera porque ahora en este momento no hay el volumen entero de trabajo de semana. Pues mira, le voy dando 3 días, 2 días, hasta como ha empezado todo el mundo. Va incentivándose en el trabajo, va aprendiendo. Y como hay un ejemplo en mi compañía, Ricardo García Oro lleva toda una vida conmigo, un tremendo artista, un excelente profesional, pero ha visto en la compañía el medio de vida, el medio de progresar, el medio de sus inspiraciones, porque tú sabes, se tiene la libertad de producir, porque el hecho que yo te diga a ti, vamos a hacer esto de esta manera, me gusta escuchar, o sea, de otros artistas, otras visiones. O sea, yo no estoy, que yo soy el diseñador y porque soy un poquito famoso, pues me ven aquí en la internet, me ven en la revista y eso. No, yo creo, tú sabes mucho, en la prosperidad y en la individualidad de las personas. Y eso, si todos los empresarios, pues yo no me considero un empresario, pero todas las personas tuvieran ese sentido de ayudar, eso se devuelve. Hay muchas personas que muerden las manos que le dan el pan, pero son los mínimos. Yo siempre me gusta más trabajar con lo mayor. Entonces este muchacho y otros más que vienen, siempre doy esa oportunidad. Y ahí tú ves, a veces ya hacen su propia compañía después, pero tú ves, empezaron conmigo, aprendieron conmigo y le va muy bien. Entonces no hay duda que te han durado más los matrimonios de trabajo que los matrimonios de, sí, con las mujeres. De esa sí es verdad. Y el problema no es que yo sea... Es que soy muy dado a lo que yo entiendo. Ayer yo fui a desayunar contigo y me quedé hasta cenando. Sí, me llaman por teléfono, todo, ya no me importa porque me encanta lo que hago. Entonces, eso a una mujer no valora eso. O sea, una mujer, para que entienda la vida que tiene uno, es muy costosa. Un ejemplo, mira, Rachel es admirable con la vida que tú tienes, ¿tú ves? Pero ella entendió lo tuyo. Hay otras que no entienden la vida de uno, y entonces van quedándose al camino, pero sí, de que me siento empeñado emocionalmente, sí. Bueno, por cierto, creo que es justo agradecer y contarle a las personas que nos están mirando que yo, que soy también un recién llegado, esta persona valiosísima de corazón y de mente que tengo sentada aquí enfrente, la carta de presentación con la que nos conocimos fue una oferta de su parte de ir a hacernos el desayuno en familia. Fue algo honestamente que me impresionó. No es usual eso. Bueno, es que yo quisiera saber qué cosa es usual en tu vida. Entonces, ¿verdad? Llega pues con todo, con pan, con ajo, con aceite de oliva, con tomate,
Y a lo mejor creo que podemos despedir, pues antes de hablar del libro, ¿cómo es la receta para que ya la puedan hacer en casa de eso tan delicioso y al mismo tiempo tan sencillo que nos deleitaste ayer? Te voy a decir, el viernes antes pasado yo desayuné en Holguín. Pan con ajo y tomate. Almorcé aquí en la carreta de la calle 8, que tenía que verme con una gente para verme. Y cené en el Vesubio en República Dominicana. En un día desayuné en un país, almorcé en otro y comí otro. Entonces yo vivo todos los días como en restaurante, como mismo Razal, vamos a ir a uno a comer. Pero a mí me encanta el olor a ajo, como yo vivo solo. El olor vivo, me encanta la familiaridad, el comer con familia. Además de eso, te voy a explicar. Yo voy a un restaurante y yo no voy a ningún restaurante solo. Si yo no ando con nadie y siempre tengo empleados, amigos, algo con que cenar. Entonces, ese de yo decir, voy a irte a ver, pero yo quiero desayunar con ustedes. No es muy típico eso, pero viste, yo traje el desayuno ese típico con el que yo aprendí porque en Cuba... Cuando yo era pequeño ya había la parte de esta crisis que no habían esos jamones ni esos quesos y eso. Pues entonces para hacer el desayuno apetitoso era el ajo machucado con tomate pintón, no maduro, y con el pan. Imagínate, y eso también y café es algo con leche. Y café con leche. Y entonces, viste, a la gente dice, te voy a invitar a un desayuno, hay con tostones, con revoltillo, ¿no? ¿Viste? Y no serían impolgues, pero a ti, Albertico, a Rachel, todo el mundo le gustó. Nos encantó. De hecho, ¿verdad? Al punto que hoy Rachel lo repitió por la mañana. ¿Tú ves? Casi te llamamos por teléfono para una cosilla. Pero tú ves, entonces, eso es lo que pasa. Que entonces me gusta cuando alguien me invita a comer y casi siempre tengo un problema. Como que yo soy un poco así fuera de entorno. Si tú me invitas a comer, yo te digo, no, pero yo quiero comer esto, no lo que, ¿entiendes? Entonces la gente más o menos... Pues tú te imaginas que yo quiera comer arroz con pollo mojado y tú me lo des seco. Ay, pues si va a venir para acá, entonces. Y yo tengo la suerte, Eliezer, de que tanta gente a mí me quieren y no me sienten pesado ni altanero. O sea, que a la gente le gusta que yo... No, pero al contrario. Ayer lo estábamos conversando. Ralcher y yo tenemos un sistema, ¿no? Que yo creo que durante el día no hablamos tanto. Porque yo siempre estoy en tantas cosas. Y pues ella también, que está estudiando inglés y está en lo suyo y con la niña. Y cuando ya nos bañamos los dos por la noche y estamos en la almohada, hacemos como la digestión del día. Del ¿no? día. Y ayer comentábamos que pocas veces en la vida nos habíamos reído tanto en todo el día. Porque de hecho no quería poder tener proyecto de hacer los demás chistes aquí, los que tal vez en televisión serían más censurable como el del urólogo. No, pero es que a mí me pasa, yo tengo mucho tiempo, acuérdate, el hecho de estar continuamente viajando en avión me da mucho tiempo en las esperas, entonces yo observo la gente, si te cuento todo lo que me ha pasado en aeropuerto y todo, observo mucho la gente y entonces me pasa de esa manera de que observo y entonces a veces la gente cree que son chistes y no son las realidades. Sí, es que todos los chistes en realidad no son chistes. No, son cosas que me pasan. Son cuentos, pero bueno. Que otra gente no lo dicen o no lo plantean, pero me pasas de esa manera. Bueno, dime qué libro nos trajiste para recomendárnoslos a todos hoy. Mira, el libro lo traje, es un libro editado en Cuba. Y se llama Cuba y los cubanos americanos, el fenómeno migratorio cubano. Porque tú eres una persona que con tu visión política debes conocer todos los renglones de ambos lados. Entonces, esta es una visión que tienen de la inmigración de estos años de los cubanos, pero la tiene Cuba, para que tú veas lo equivocado que están, pero tienes que leerlo de esa manera. O sea, entonces, tienen los teóricos, los ideólogos de exactamente. Sistema. Jesús Arbolella Cervera, que es un psicólogo, profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. Entonces, yo vivo comprando, yo soy un lector empedernido, y entonces, pues, vivo comprando. Entonces, pero te lees todas las versiones. Me leo todas las versiones, porque, o sea, yo no quiero ser, como nadie tiene el derecho a la verdad, yo creo que uno debe también, yo soy como muy, en ese sentido, me gusta siempre las dos opciones, ¿entiendes? Para uno, para saber que a veces estamos equivocados en un área o en la otra, ¿entendiste? Ver esos renglones, porque malos son las personas que se encasillan a ver una sola
opción. En la vida hay muchas opciones. En la única opción que yo no sugiero a todo el mundo es la que más me gusta a mí, que es de las relaciones esporádicas, de los amores esos. No lo aconsejas. No, eso no lo aconsejo, pero... Bueno, ha sido una tarde-noche extraordinaria. Yo he disfrutado mucho durante esta hora y ayer todo el día también. Y hoy creo que voy a atraparte también buena parte de... No, y los que nos quedará. Y los que nos quedará. Yo creo que lo importante también es hacer una gran red de amigos y conectarnos todos los que estamos unidos por un sentimiento, por un sueño, y que tenemos simplemente alguna historia que compartir y ojalá que alguien pueda sacar algo provechoso de ella. No, mire, quiero aprovechar ya en la parte final, que por ejemplo de las muchas personas que van a ver tu programa y eso, que tengan una persona necesitada. O sea, yo me gusta todos los meses hacer una donación para alguien que esté muy necesitada, ¿entendiste? Pero que no sepan que, bueno, yo lo hago, ¿no? Yo no soy tan humilde decir que no soy yo, pero que no tenga más contacto. O sea, que si hay una persona necesitada que yo pueda ayudar, ¿me entendiste? Bien necesitada, porque yo no soy yo no soy millonario ni nada de eso. Yo tengo dinero hasta que me muera. Si me muero el viernes que viene. Pero bueno, entonces tú sabes que hay siempre ahí, yo quisiera, sí, pues también que puedan saber que el éxito no solamente está en acumular, sino está en compartir. Y me encanta ayudar a gente que esté en condiciones. Yo creo que debemos explicar ese concepto porque es algo muy importante. Ayer me lo comentabas, que incluso alguien viste un gesto o alguien lo tuvo contigo alguna vez y nunca más viste la persona o algo así. Que me dijiste, me gusta cada mes, es como si fuera una promesa. Ya, ¿vale? eso. Una convicción que tienes, ayudar a alguien, pero una persona que incluso no me vea más. Exactamente. De manera que no lo hago porque alguien quede como dependiente o prendido, ni mucho menos, sino es hacer el bien por hacerlo. Porque y es, nada más. Ese tipo de caridad es tan fantástica, como te sientes tú y como te siente otra persona. Imagínate tú una persona que no tenga cena y que tú les regales la comida de un mes, pero que ya no sepa quién llegó, no, fue una persona que llegó con una java ahí, trajo carne, arroz, frijoles, aceite, y me dejó para el jabón. Feliz una familia por un mes, aunque no la veas. Exactamente. Tú te imaginas gente como conozco yo, que llevo siempre sábanas y toallas para personas que nunca tienen que... Ya, ¿no? ¿Ven? De detalles así pequeños. Quisiera ganarme la lotería para repartir más, pero bueno... Porque con lo poco que puedo repartir, me siento muy... Tengo un amigo que dice que está seguro de que se la va a sacar. Y a mí me da mucha gracia, pero al mismo tiempo le tengo mucha fe. Porque todas las cosas que me ha dicho en la vida que va a hacer, las ha logrado. Y entonces nada más le falta esa. Pero él te lo dice mirándote a los ojos, además, con una convicción. Y que no dice, le pase como un amigo de Hialeah, que le fue y llevó el niño de 5 años para comprar el billete... Y le dijo, y el niño en el camino le dijo, papi, si tú te ganas la lotería, ¿qué? Si me gano la lotería, mira, mujeres, champán y París. Y si no te la ganas, dice, cerveza, tu madre y Hialeah. Bueno, qué mejor manera de despedirnos que sí, bueno, con el excelente sentido del humor y creo también la conferencia de vida, de emprendimiento. De historia personal ligada también indiscutiblemente a la historia de todas estas épocas que hemos vivido en todos estos años, en este más de medio siglo. Y por mi parte, quiero felicitarte de todo corazón, Amaury. Para mí es un placer enorme conocerte y ser aspirante a ser un gran amigo tuyo, porque como me dijiste cuando nos conocimos, el que está rodeado de buena vibra conserva mejor la salud. Exactamente, yo te lo digo. Y por eso tú ves que tanta gente que alrededor mío siempre se sienten contentos por eso, porque cada vez que empiezan a hablarme de los problemas malos, bueno, vamos a obviarlo y vamos a ver qué se puede resolver. Ah, que no tengo gasolina, que no puedo, bueno, vamos a echarle el 10 pesos al tanque, no vamos a echarle 20, pero la parte positiva ayuda mucho y más también cuando se tiene la edad mía, cuando tú tienes 63 años y vas para 64. Ahora tú no puedes estar pensando tanto en el futuro. Yo soy un hombre sin futuro. Lo mío es presente cada día. Y creo que cuando tú vives la vida así, no la vives, pues en el caso mío no la vives mal. La vives un poco desatracada a veces, pero teniendo una responsabilidad ante la sociedad,
como lo tengo yo entre mi trabajo y mi familia, que es lo más primordial que tengo, pero no puedo vivir haciendo la vida tan complicada. ¿Tú te imaginas a esta altura de mi vida estar pensando en cuánto voy a ahorrar para el futuro? No, no. Vamos a tratar de vivir lo mejor que pueda y esparciendo la más dicha que tú puedas con quien sea, hasta en el aspecto comercial, porque a veces tú sabes, bueno, tú haces muchas actividades en algo, ¿no? Pero también la hago comercial, también ayudo a un programa, un proyecto, porque ayudando me ayudo también. O sea que eso no es... Bueno, muchísimas problema. Gracias por enseñarnos que se puede ser un adolescente toda la vida. Toda una vida. Gracias a ustedes también que nos han acompañado. Espero le haya servido de algo este programa. Siempre queremos que los que nos ven se queden con un poquito más de lo que tenían. Sobre todo de más esperanza, más fe en el futuro, más confianza en cada uno de nosotros y en que sí vamos a lograr salir adelante no solo con nuestros proyectos personales, los de nuestra familia, sino también los de nuestra nación y, por qué no, también los de nuestro mundo. Porque todos estamos conectados de alguna forma y tenemos que tratar de hacer todo el bien posible, todo el tiempo posible. Y eso seguramente va a traer un mejor resultado a la vida de todos nosotros. Así que gracias por estar ahí. Los espero el miércoles en un nuevo capítulo de Cubanos, la verdad detrás del éxito. Y que pasen muy buenas noches. Óyeme.